¡Mástil abajo! ¡Tener! ¡Levantad el mástil! ¡A toda vela! Hemos contado todo. ¿No os dejáis marchar? Eso depende de lo que pase aquí. ¿Crees que debemos ir por tierra o en barco? Causaremos un gran revuelo si vamos en barco. ¿Y eso es malo? Eivor, ¡estás aquí! ¿Y estos prisioneros? De la fortaleza. Estaban patrullando. Han cantado. Están protegiendo a su reina, Ethelswitha. Burgred no está aquí. Se deben haber separado tras Tanworth. No tardarán en venir en busca de estos hombres. Tenemos que entrar y encontrar a Ethelswitha. Capturar a la reina para dar con el rey. Podría funcionar. Solo hay una manera de averiguarlo. A ver si consigue sacarles algo más. Eivor y yo iremos a por Ethelswitha. Que Odín os acompañe. Resistencia en la entrada principal. Podríamos buscar una forma discreta de entrar o usar tu dracar. Sea como sea, estoy a tu lado. Ah, Eivor, he soñado con este día. ¿Con recorrer el condado en busca de un rey? Con la vida vikinga, junto a ti, junto a nuestros hermanos y hermanas. Conquistar nuevas tierras, forjar amistades duraderas. Y si tengo que perseguir a una comadreja por tierras desconocidas, lo haré. Estoy justo donde quiero estar. Yo también, hermano.
señor! Hay unas fortificaciones ahí, Eivor. ¡Vamos a saquear! ¡Thor, guía mi arma! Lo haremos al estilo vikingo. ¡Al infierno! ¡Idiota! ¡Tenemos ventaja! No te despistes, por si acaso. ¡Ahí está el objetivo! ¡Disparad! ¡No te maldiga! ¡Rematarte!
tengo. No te queda mucho, fiel. Este es tu fin. ¡Al infierno! Es difícil atravesar esa puerta sin que nos vean. Los barracones de los soldados. Quizá el Telsuita esté... ¡Atacad, conmigo! Débil.
Vosotras tres, largo. Lady Ethelswita, Burgred ha hecho todo lo posible por ocultaros, pero si algo se pierde, hay que buscarlo. Dejad que mis sirvientas se vayan. Ellas no tienen nada que ver con nuestra disputa. ¿Has oído eso, Eivor? Es noble y bondadosa. Alguien con quien se debe alcanzar un acuerdo. Una mujer de Alcurnia. Solo buscamos a vuestro rey. Decidnos dónde está Burgred y nos iremos sin derramar ni una gota de sangre. Por favor, no, no, no lo sé. Muy eficaz, Sigurd. No es consciente del peligro que corre, pero pronto lo entenderá. Un momento. Esas manos son de alguien que lava la ropa. Una sirvienta. ¡Es una trampa! ¡Guardia! ¡A mí! ¡Los daneses me han encontrado! ¡Vigila a las sirvientas! ¡Yo seguiré a Ethelswita! ¡Os enviará a todos al infierno! ¡Deja lo que sea que estés haciendo! ¡Muere! ¡Ni se te ocurra ponerme un dedo encima!
Sois muy lista. No nos estáis poniendo las cosas nada fáciles. ¡Quítame las manos de encima, pagano! ¿Habéis perdido el sentido de la hospitalidad? ¿Para qué pregunto? ¡Suéltame! ¡Te lo ordeno! ¿Me habéis hecho pasar? Ni loco. ¿Eres consciente de lo que estás haciendo, pagano? ¡Soy la reina de Mercia! ¡Pierdes el tiempo! No voy a hablar, ni contigo, ni con ningún otro bárbaro. Por el bien de vuestro pueblo, deberíais pensároslo mejor. ¿Quién sabe a cuántos más mataremos, los bárbaros? No me dais miedo. Pues sois una insensata. Lady Ethelswita, no tenéis muy buen aspecto. Dios te arrancará el alma, si es que puede encontrarla. No está mal, Eivor. La poesía se le da tan bien como a ti. ¿Dónde está Catelyn? ¿Qué habéis hecho con ella? ¿Os referís a vuestra sirvienta? ¿La que vestía como una noble? Está encadenada junto a las otras. Las llevaré a Tamworth. A ver qué nos cuentan. ¿Cómo le hagáis un solo arañazo? Voy a informar a Sheowulf. Quizá tenga alguna idea para hacerla hablar. Iré a Leicester. Quizá Ivar haya tenido más suerte. Sigurd, ¿qué pasa con estos prisioneros? Ya tenemos lo que queríamos. Deja que se vayan. Que el Señor te bendiga. ¿Qué ha sido eso? Gracias.
Está arriba, en la torre. Yeah.
¡A buenas horas! Ya estábamos a punto de atacar sin ti. ¿Qué has visto? Muchos soldados, carros entrando y saliendo. Esa comadreja de Burgred está aquí, seguro. ¿Ves esas termas y esa iglesia? He enviado a un explorador a que les eche un vistazo. Volverá en cualquier momento. ¿Viste a Uva y Sigur en Templeborg? La esposa de Burgred se escondía allí. Uva regresó a Tamworth con ella. ¿Ocurre algo? Mi hermano, es lo que ocurre. La tensión entre vosotros es palpable. Creía que seríais más parecidos. Tú y Sigur, ¿estáis siempre de acuerdo? Las más de las veces. Todavía eres joven. Ya verás cuando tengas mi edad. Cuanto más unidos estéis, peor soportaréis vuestra peste. No deberíamos contar con tu explorador. O está muerto o ha huido. Dale una oportunidad. No podemos dejar que nos vean y que Burgred vuelva a escabullirse. Quédate aquí y espera a tu explorador. Yo voy a entrar. Esta zona es restringida. La iglesia está bien protegida. Puede que haya otra entrada. Sígueme hasta los barriles. ¡Eso! ¡Vamos a darnos prisa! ¡Un momento! ¡Detrás! Se habrá escondido.
botín que han escondido aquí es importante. Cajas llenas de comida y suministros. Burgred no va a rendirse por las buenas. Aquí están los baños. Tengo que buscar la entrada. Primero aseguraremos nuestras despensas. Órdenes de Leofrid. Órdenes de Leofrid. Bah. Parece que el rey ya se ha cansado de él. Eso dicen todos los hombres. ¿Cansado? ¿Qué quieres decir? Este.
¿Seolbert? Creía que eras uno de ellos. ¡Baja la voz! ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba buscando a Burgred. Eres el explorador de Ivar. Pensé que podría encontrar a Burgred y convencerlo para que se rinda. Pero no está en Leicester. ¿Cómo lo sabes? Leofrid pasó por aquí con algunos de sus hombres y los oí hablar. Parece que solo están almacenando comida aquí. Pero dijo algo interesante. Dio órdenes de enviar más hombres con la esposa de Burgred, Lady Ethelswita. Está en Templeborg. Ya no. Asaltamos su fortaleza y llevamos a Lady Ethelswita de vuelta a Tamworth. Ella sabrá dónde se esconde Burgred. ¿Oyes eso? Están combatiendo. Ivar, tienes que salir de aquí. ¿A dónde vas? Conozco esto. Atravesaremos el mercado. Por aquí. ¡Dios, otórgame fuerzas! ¡Te desangraré! ¡Te aplastaré el cráneo! ¿Estás herido? Dime algo. Creo que no. Dios mío, no quería tener que llegar a esto. Te habrían matado, Seolbert. No tenías opción. No te muevas. Volveré. ¿Dónde está tu rey, Sajón? ¿Dónde está? Padre nuestro, concédeme la salvación. ¿De dónde saca tiempo su dios para responder a tantos murmullos y lloriqueos? Eres un insensato, Ivar. Seolbert podría haber muerto. El crío por fin demuestra tener pelotas. ¿Quién soy yo para detenerlo? No pongas excusas. Disfrutas con esto. Alto. No fue Ivar quien me envió. Lo hice por mi cuenta. Ten cuidado, muchacho.
Hasta que tu padre no porte la corona, eres enemigo de Mercia, no su campeón. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Bien. Ahora vuelve a Repton y quédate allí de momento. ¿No te quedas, Matalobos? El rey no está, pero hay cadáveres que saquear. Voy a Tamworth. Quizá Lady Telswita entone un canto más alegre. ¡Cogedlo todo! La gente vea la masacre que le espera a su reino. No sé quién entrena a estos mercianos, pero deberían relevarlo de su trabajo. Cuidado.
Os toca. Conmigo se niega a hablar. Eivor se encargará. Adelante. Habéis agotado a mi amigo Uva, pero yo estoy bien despierto. Decidme dónde está Burgred y dejad que Uva descanse plácidamente. Jamás. Os mostráis impasible y os negáis a hablar por un rey que se esconde como un cobarde y no protege a su familia ni a su pueblo. ¿Tenéis sed? Mi esposo defiende los intereses de Mercia. Es lo que debe hacer, sabiendo que hasta sus mejores amigos podrían traicionarlo. Dile de mi parte a ese traidor de Sheolf que puede ganar esta batalla terrenal, pero el demonio ha ganado la guerra por su alma. Ceowulf es un merciano que quiere encontrar una posición común en estas tierras. Visto lo visto, creo que es el único merciano auténtico. ¡Maldito sea! Cualquier cosa que haga en Mercia será sobre las tumbas de los nobles que dieron su vida por defenderla. Cuanto más prolonguéis esto, más cierto será lo que decís. Hemos tomado Repton y Tamworth, ahora Templeborg y Leicester. Con cada victoria, vuestras esperanzas de paz se desvanecen. Aún así, Burgred tiene lo que vosotros no tenéis, la lealtad de su gente, hombres buenos y fieles. ¿Quiénes? ¿Los Thanes y los hombres libres de Mercia? No, solo Leofrid sigue siendo leal y caerá también. Sí, el bueno de Leofrid morirá defendiendo a su rey. Gane o pierda, enviará a muchos de los vuestros al infierno. Eivor, Lady Etelswita, no me prestéis atención, solo vengo a contar el botín. ¡Oh, por Dios! Algo tienen que comer los cerdos. El problema es que no se sacian fácilmente. En cuanto acaben con eso, empezarán a olisquear en busca de más carne fresca. ¿Y cómo apestará esto a mierda de gorrino? ¡Buf! ¡Por Dios! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor! Hablad y os prepararemos un baño caliente. ¿Me estás pidiendo que traicione a mi esposo? No puedo hacer eso. Si no, estaréis traicionando a mucha gente. Pasaréis a la historia como el rey y la reina que abandonaron el reino en el peor de sus momentos. Pero habrá paz. Así lo ha prometido Ceowulf y lo cumplirá. Tenéis mi palabra. ¿Ha cantado el pajarito? Burgred está en una vieja cripta al sur, donde confluyen los ríos Alne y Arrú. ¿Una cripta? Dime que esto no es una señal de los dioses. Es mucha distancia para llevar a un rey. Vosotros tres debéis despejar el camino hasta Tamworth. ¿Dónde nos encontramos? Lleva a Burgred al puente de Benonis. Está en línea recta. Si hay algún problema allí, nosotros nos encargaremos. Lo de las cabezas ha estado bien. No me van mucho esos espectáculos, pero ha hablado. ¿Un espectáculo? Déjamelo a mí. Thank you.
Mira mi mercancía. Nunca se sabe cuándo te va a venir bien. Seguro que le viene bien a alguien. ¿Has terminado? Me largo. Que te vaya bien. Podemos izar la vela. ¡Ah!
¡Vela! ¡Sigue! ¡No despierta! ¡Vela fuera! ¡Arriba, esa vela! ¡Sigue! ¡Recoged la vela! ¡Sigue! Contrólate.
Muchos guardias para ser una vieja cripta. No creo que estén protegiendo a los muertos. Mejor no llamar la atención aquí. Debe de estar bloqueada por el otro lado. ¿Qué pasa ahora? Tiene que estar aquí abajo, donde te escondes, Burgred. ¿Sientes mi aliento en el cuello? Thank you.
puede estar muy lejos. Me rugen las tripas. ¡Señor! ¡Intrusos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No te acerques! Ese cuchillo es para el pan, señor. ¿Vais a untarme mantequilla? ¡Atrás! ¡Atrás o tendré que atacarte! Si insistís... ¡Tendrás que matarme! Por vuestro bien espero que eso no sea necesario. ¡El reino es mío! ¡Mío! Tenemos que irnos. Llegaremos tarde a la ceremonia de coronación.
¡Bájame de aquí! ¿Creéis que habéis vencido? Estáis equivocados. Leofrid ha partido con órdenes para acabar con vosotros. Silencio. No tenéis ni idea de en lo que os habéis metido. Tú y los tuyos sois como una plaga, como una enfermedad putrefacta. ¡No sois dignos de Mercia! El botín es para los vencedores. Quien conquista Mercia es digno de ella. ¡Hey! ¡Trácate esto! ¡Me encanta perseguirte! ¡Eivor! ¡Por aquí! ¡Tenemos que irnos! ¡Rápido! Te seguimos. Hemos llegado. ¿Os suena? ¡No! ¡No! ¡Sabandijas infieles! ¡No os saldréis con la vuestra! ¿Te cansas? ¡Se pasto de los gusanos! Tiempos están cambiando, Burgred. Solo resta la coronación en un Witan con los señores de Mercia. ¡Burgred, amor mío! Etelswita, ¿estás herida? ¿Te han hecho daño? No, no. Estoy bien. Moveos. Vuestro rey os espera. Vais a morir, daneses. Firmasteis vuestra condena en el momento que vinisteis a por mí. Ya me he asegurado de eso. Vuestros nombres pronto llegarán a los fanáticos y no importará dónde estéis. Os encontrarán y acabarán con vosotros. Basta ya, cerrad el pico de una vez. Para locos en Tamworth ya tenemos a mi hermano. ¿Fanáticos? ¿A quién se refiere? No le hagas caso. Profecías y súplicas de un hombre desesperado. Acompáñame, Matalobos. Tenemos tiempo antes de la ceremonia. ¿A dónde vamos? A ningún sitio en concreto. Solo quiero celebrar. Creía que no te gustaban esas cosas. Me consideras un hombre bastante siniestro, ¿verdad? Bueno, no me sorprende.